Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de gimnasia. Espero que hayan realizado los ejercicios de la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado con materiales que encontrábamos en casa, como fueron libros y una tablita de madera? En este caso vamos a usar una cartera que toda mujer tiene en casa y, por supuesto, la silla mientras realizamos los ejercicios de relajación. Pero primero vamos a empezar a entrar en calor, siempre acompañado de música para levantar un poquito más. Empezamos a mover las muñecas hacia un lado, hacemos círculos, hacia el otro. Muy bien, de esa forma. Volvemos a hacerlo para el otro lado. Cambio de sentido. Perfecto. Hacemos flexión y extensión, siempre con mucho cuidado. Eso. Siempre vamos hasta donde nuestro cuerpo nos permite para no sufrir ningún tipo de lesión. Empiezo a hacer círculos frente a mi cuerpo, como si limpiara la ventana. Círculos al frente de mi cuerpo. Bien, mantengo los pies en el lugar, sin mover las piernas. Los dos juntos, bien amplio o hasta donde mi cuerpo me lo permite. Bien, cuento 5, 4, 3, 2, perfecto, manos en la cintura, punta del pie, rotación de tobillo. Bien, cambio de lado. Eso, muy bien, y ahora sí comenzamos a balancear el cuerpo. Muy levemente, de a poquito, para que nuestros músculos empiecen a entrar en calor y no sufran lesiones en el momento de realizar determinados ejercicios. Muy bien, a este ejercicio le voy a agregar talón a la cola. Bien, talón a la cola. Eso. Recuerden que si no puedo realizarlo solo, me sostengo de la silla o de algún elemento que tenga cerca para no perder el equilibrio. A este movimiento de pierna le voy a agregar flexión y extensión de brazo. Bien, trabajo bíceps, empiezo a entrar en calor a un lado y al otro. Aumentamos un poquito más el ritmo. Bien, vamos dos de cada lado, uno y dos, cambio, uno y dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Últimas de cada lado. Bien, descanso las piernas, toco en el pie contrario, toco, abro, cierro, abro, cierro. Muy bien, a este movimiento lo voy a acompañar con movimiento de brazo también. Empujo, empujo, voy y vengo, como si empujara una pared, voy y vengo. Bien, abro, cierro. Bien, empujo para un lado, hay una leve rotación de tronco, a un lado y al otro. Bien, ahora con el mismo movimiento de piernas, pero voy a cruzar los brazos al frente de mi cuerpo. Abro, cierro, abro, cierro. Bien, voy y vengo. Abro y cierro. Muy bien, abro y cierro. Sigo el movimiento de piernas, pero los brazos los voy a llevar en diagonal. A un lado y al otro. Cuento. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Cruzo los dos arriba. Cruzo en diagonal a un lado y al otro. Bien. Estamos entrando en calor. A un lado y al otro. Lo voy a hacer, pero el cruce va a ser acá abajo. Cruzo. Cruzo abajo los brazos. Si cansa, puedo seguir solamente con las piernas. No hay problemas.
Bien. Muy bien. Contamos 5, 4, 3, 2, 1 y quedo marchando en el lugar. Marchamos, tomamos aire. Aflojo. Una vez más. Inspiramos por la nariz y exhalamos por la boca. Muy bien, manos en la cintura. Voy a hacer abducción y aducción de pierna. A un lado y al otro. La pierna que queda abajo queda un poquito flexionada. No mucho para no sufrir lesiones en las rodillas. Apenas una leve flexión para poder mantener el equilibrio en el momento de la elevación. Muy bien. Cada uno lo hace a su ritmo. Recordemos que si no podemos mantener el equilibrio, buscamos una silla para sostener. Bien. Hacemos últimos 5, 4, 3, 2, 1 y aflojamos las piernas. Muy bien. Aflojamos bien, comenzamos a estirar un poquito los brazos, haciendo una pausa activa, es decir, que no dejo de moverme. Al otro lado. Perfecto, ahora sí, quedo quietita y estiro adelante. Bien, estirando nuestra espalda. Bien, hacia atrás. Perfecto. Vamos a buscar el elemento con el cual vamos a trabajar hoy. Ya les dije que era la cartera que toda mujer tenemos en casa. Dentro de la cartera le van a poner un poquito de peso, el peso que ustedes quieran. Recuerden que si no pueden trabajar con algún elemento, por alguna lesión que tengan en los brazos, lo puedo realizar con el propio peso del cuerpo. En este momento lo vamos a realizar con la cartera, mochila, lo que tenga en casa. Cualquier cosa viene bien para realizar ejercicio. Muy bien, lo voy a sostener con ambas manos. Me voy a poner de perfil. Las piernas un poquito flexionadas. Y voy a hacer elevación hacia el frente. No debo superar los hombros porque aumenta la frecuencia cardíaca. Siempre a la línea de los hombros o por debajo. Cada uno eleva hasta donde puede. Vamos a realizar 10 elevaciones. 10, 9, 8, 7, 6, siempre mantenemos la columna derecha, 4, 3, 2 y 1, muy bien. Descansamos los brazos haciendo rotación de hombro hacia atrás. Bien, hacia adelante. Recuerden cuando le ponen peso a la cartera de no ponerle demasiado. Ustedes prueben antes de realizar el ejercicio. Muy bien, lo voy a hacer ahora, pero con un solo brazo. Brazo derecho, hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, mientras descansa el brazo derecho, trabajamos con el izquierdo. Recuerden las piernas separadas, un poquito más ancho de hombro para mantener el equilibrio. Y la columna siempre va derecha. Vamos con el izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se viene el último y 10. Perfecto, muy bien. Colgamos la carterita y sostenemos el codo para estirar la zona del hombro que lo trabajamos recién. Perfecto, cambiamos de lado. Muy bien, ahora voy a realizar. Voy a separar un poquito más las piernas y me voy a sentar. No muy abajo,
sino hasta donde puedo, trabajando la zona de los cuádriceps. La cartera la voy a llevar con el brazo derecho hacia el costado. Voy a realizar abducción y aducción de brazo. Abro y cierro. Si no lo puedo hacer de esta forma, porque me duele mucho la zona del hombro, del deltoides, lo hago. Codo en la zona de la cadera, apoyando el brazo, y el antebrazo va a realizar flexión, que después lo vamos a hacer también. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de lado, izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, recuerden mantener las piernas flexionadas, 3, 2, 1 y aflojamos. Muy bien, aflojamos las piernas, perfecto, muy bien. Lo voy a hacer ahora, separando las piernas nuevamente, bajo un poquito la columna derecha, lo voy a hacer hacia el frente, ¿sí? Pero solamente ahí, miren, dejo los brazos apoyados al tronco y se van a elevar los antebrazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Aflojamos los brazos un poquito. Perfecto. Ahora vamos a hacer como les dije anteriormente. Apoyo el codo en la zona de la cadera, pegado el brazo bien en el tronco y solamente va a trabajar el antebrazo, realizando flexión y extensión de codos para trabajar el bíceps. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y cambio de lado. Muy bien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y aflojo. Muy bien, mientras descansamos, movemos la zona de los hombros, aflojamos los brazos. Recuerden que los ejercicios los podemos realizar 3 veces, 10 repeticiones cada uno. Hacemos un último de pie, vamos a hacer balanceo, vamos a balancear la cartera y cambiándola de brazo. La llevo a un lado y al otro y realizo elevación. Recuerden que si tiene mucho peso, tengo que cuidarme de no sufrir ninguna lesión. Muy bien. Eso, solamente la cambio de lado. Perfecto. Muy bien. Aflojamos. Eso. Vamos a hacer un poquito complicado. Brazo derecho, la cartera, y va a trabajar la pierna izquierda en este caso. Cuando la pierna izquierda realiza abducción, el brazo va a realizar también abducción. Abducción y abducción. Abro y cierro. Si no puedo mantener el equilibrio, me sostengo de la silla. Como en este caso, lo voy a colocar al frente. Voy a abrir y cerrar. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien, cambiamos de lado ahora, voy a correr la silla hacia atrás, cambiamos de lado y comenzamos, mano en la cintura, abro, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, aflojamos las piernas. No cansa mucho este, pero si el peso de la cartera es mucho para hacer la elevación, lo hago con el propio peso del cuerpo. Eso no hay problema. Muy bien. Brazo extendido. Último ejercicio de pie y nos vamos a la silla. Brazo extendido. Voy a flexionar y extender. Flexiono y extiendo. Muy bien. El brazo va a quedar en la línea del hombro. Solamente se va a flexionar el antebrazo. Si no puedo, lo realizo a esta altura. No hay problema, depende de la movilidad de cada uno. Eso, 5, 4, 3, 2, muy bien, y cambio de lado, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien. Terminamos los ejercicios de pie. Vamos a colgar la cartera. Arrimamos un poquito la silla. Nos sentamos en pie. Con la columna derecha despegada del respaldar. Voy a apoyar las manos en los extremos de la silla, ¿sí? Fíjense que mi columna está derecha. ¿Para qué voy a apoyar? Para que mi columna no se arquee en el momento de realizar la elevación de rodilla. Si yo adopto una mala postura, puedo tener dolores después de realizar el ejercicio. Contamos 10, elevación de rodilla. Hasta donde pueda. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y aflojo. Muy bien, descanso los brazos, descanso las piernas, muevo un poquito. Eso es, muy bien. Voy a hacer brazos al frente, rotación. Hasta donde mi cuerpo me lo permita, rotación. Fíjense que mis caderas no hacen este movimiento, quedan firmes, solamente rota del tronco hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mantengo los brazos en esta posición. Y elevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Manteniendo los brazos en esta posición, voy a realizar apertura. Abro y cierro. Abro y cierro. Bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien. Aflojamos, movimiento de hombro hacia atrás. Eso, recuerden que los ejercicios hacemos 3 series de 10 repeticiones cada una. Con pausa en el medio, descansando, dejar que el músculo se recupere para volverlo a trabajar. Estiro al otro lado. Después de cada actividad física, voy a realizar bien los estiramientos de los músculos trabajados para que al otro día no tenga dolores. Comienzo a estirar bien adelante. Me estiro bien atrás. Perfecto, ahora sí me voy a apoyar
pie en contra, la columna en el respaldar, elevo pierna izquierda, rotación de tobillo, a un lado, al otro, cambio de sentido, flexiono y extiendo, perfecto, cambio de pierna, rotación de tobillo, cada uno lo hace como puede, cambio de lado, bien, flexiono y extiendo. Perfecto, vamos a estirar las piernas, estiramos los músculos isquiotibiales, las pantorrillas, los gemelos. Elevo, si lo puedo hacer con las dos piernas juntas y si no, con una es exactamente lo mismo. Las dos piernas juntas, la punta de los pies mira mis rodillas, es decir, que realizo flexión de tobillo. Extiendo y flexiono. Extiendo y flexiono. Muy bien. Perfecto. Nos ponemos de pie y corremos la silla para no sufrir ningún tipo de accidente. Volvemos a separar las piernas para mantener la estabilidad. Si quieren, pueden flexionar un poquito las rodillas. Al otro lado. Bien. Estiramos la zona del tronco, bien lejos, al otro lado, me estiro bien, bien, hago una leve rotación de tronco, siempre que estiramos mantenemos unos 12 segundos, de 10 a 12 segundos, perfecto, me voy a apoyar en contra de la pared, lo que tenga. Estiro cuádriceps. Si puedo, me agarro del empeine. Si no puedo, me agarro del pantalón. Pero siempre trato de alinear, de juntar las rodillas para mantener alineada mi columna. No hago esto porque mi columna se tuerce. Bien, al otro lado. Me apoyo de lo que tenga del otro lado o si no, giro. Muy bien. Estiramos los gemelos, que ya los estiramos cuando estuvimos sentados. Si no llego a tomarme la punta del pie, elevo bien la punta del pie hacia arriba y el tronco baja. Estira exactamente lo mismo. Al otro lado. Muy bien. Tomamos bien aire por la nariz y exhalamos por la boca. Una vez más. Y abajo. Una mano, la otra. Y nos encontramos en nuestra próxima clase de gimnasia. Los espero.